divisiones inferiores es el Ciclón. Sin dudas, y en la fecha número 13 no fue la excepción. En la Ciudad Deportiva, allí donde tiene el Estadio San Lorenzo, en el Bajo Flores, San Lorenzo, líder de esta división, recibía a su par de Vélez, sexto. Acevedo, la definición cruzada, se agarraba la cabeza. El buen jugador zurdo que tiene el Ciclón. Molina con el lateral, Camacho. Molina y la pared, el centro. La va a buscar arriba Mariano Cirrincioni, pero se le escapa y Lautaro Carracino aprovecha el error. Y de cabeza la manda al fondo de la red, al No Top Ten Junior. Esteco, trabajo para Pablo, el arquerito del Fortín, que se lamentaba. San Lorenzo llegaba invicto y líder a este encuentro, producto de 9 victorias y 3 empates. Vélez quería sorprender, mira, sacaba desde el medio, Matías Aguirre la mueve y Robertone probaba desde allí afuera. Walter Pico, técnico del Fortín, con su imagen a la complementaria. Maciel juega largo para Villacorta, sí, largo para Villacorta. Engancha ante Matías Carrizo, abre para Marco Senesi, que remata y Cirrincioni, que tapaba. Atentos los espectadores ahí, detrás del alambrado. Lo iba a liquidar el local, Alejandro Molina. Juega al medio para Félix Villacorta. Y el segundo, más allá de esto, el Fortín no se rendía en busca del descuento. El centro pasado desde la izquierda. Robertone llegará de cabeza. La mete al medio, asistiéndolo a Aguirre. Y afuera el remate de sobrepique. Pudo haber sido el descuento. La pierde Vélez y se viene la contra del Ciclón, que ya ganaba por 2. Rojas, Carracino, la va a pisar ante el arquero. Se abre, es cierto, un ángulo cerrado. Amaga otra vez, engancha y el remate, pobre el arquero. Desde el suelo, de zurda, por arriba, el 7 azulgrana se lamentaba. No habría tiempo para más. El árbitro marca el final. En quinta, ganó San Lorenzo y sigue invicto en lo más alto de la...